Ustedes ya conocen la historia. Mario tuvo un estelar inicio en el género de los RPG con Super Mario RPG, una obra maestra de Super Nintendo realizada en conjunto con Squaresoft. Pero el juego nunca tuvo una secuela directa, porque los de Squaresoft son unos bastardos. Así que Nintendo decidió irse por el camino de una secuela espiritual bajo el título de Paper Mario. Mientras tanto, miembros del equipo de desarrollo de Super Mario RPG comenzaron a trabajar en la serie portátil Mario & Luigi para el Game Boy Advance, incluyendo a personal de Squaresoft y a los directores del juego original del Super Nintendo. Bajo la desarrolladora Alpha Dream, la saga se alejó en estilo de juego y mecánicas, aplicando un poco más de acción al género, ataques especiales para los hermanos y un botón dedicado a las acciones de cada personaje. Después de una larga serie de entregas de cada franquicia, alguien dijo como, oye, ¿y por qué no combinamos ambos mundos? Y de allí nació Mario & Luigi Paper Jam, donde Alpha Dream toma todo el peso sobre sus hombros para aprovechar la afición que tenemos en la actualidad por los universos compartidos. Paper Jam específicamente ubica a los personajes de ambas series en el mundo de la saga de Mario & Luigi, donde descubrimos que el mundo de Paper Mario reside en un libro mágico que reposa en el sótano del castillo de Peach y que, accidentalmente, el buen Luigi libera. En adelante el argumento es bastante predecible. Dos Bowser se encuentran y planean secuestrar a dos princesas. Mientras tanto, dos Marios y un Luigi toman rumbo a su rescate. ¿Por qué es que siempre le andan haciendo el feo al Mario Verde? Pero justamente es la narrativa y la presentación uno de los puntos más fuertes de la aventura de Paper Jam. Los diálogos, interacciones entre personajes y escritura en general son constantemente inteligentes y creativos. Las riñas entre Bowser y Paper Bowser siempre son entretenidas, algo que recuerda por qué Bowser Inside Story fue tan genial. El mundo del juego se explora desde un punto de vista isométrico beneficiado por el efecto de tres dimensiones que tiene el 3DS. El combate por turnos resulta muy familiar en caso de haber jugado alguna de las otras entregas de Mario & Luigi. Seleccionar el ataque, presionar el botón en el momento justo para causar más daño y lo mismo para defenderse. En el caso de los ataques en equipo, es cuestión de estar más pendiente del botón correspondiente durante los minijuegos. Al defenderse es más difícil, pues no solo se trata de medir el tiempo para saltar y esquivar los ataques o contraatacar, sino en fijarse quién es el hermano objetivo para proceder. Este continuo cambio de mentalidad refresca y fortalece el sistema de combate. Y cuando son Mario, Luigi y se suman Paper Mario, pues la dificultad se incrementa. Por su parte, las peleas contra jefes comienzan como luchas estándar, pero mientras progresan, toman giros realmente interesantes en la mecánica de juego. Una batalla campal controlando figuras gigantes de papel que involucra a su vez minijuegos de ritmo ejemplifica las libertades experimentales que se toma Paper Jam. En ocasiones, esto se siente más como parte de Mario Party, pero se agradece el intento de los desarrolladores por ser creativos. Pero aparte de dicho aspecto, ataques por equipo espectaculares y la aparición de un tercer personaje jugable como Paper Mario, poco se puede destacar como novedad en Paper Jam. En este juego su premisa bien lo dice, Paper Mario es el invitado especial y tiene que adaptarse al modelo de juego de Mario & Luigi, por lo que no encontramos un sacudón tan fuerte en la jugabilidad aparte de algunos enemigos y escenarios en papel. En otras palabras, Paper Jam es otro RPG de la serie que se encaja en las formulaciones ya típicas de la misma, lo cual resulta lamentable porque es notorio que los juegos en donde más ha brillado esta serie son aquellos en donde ha tomado más riesgos. Pero esto no es motivo suficiente para que Mario & Luigi Paper Jam sea mal juzgado, pues por encima de todo es un título realmente sólido en todos los aspectos. Captura perfectamente la esencia colorida y vibrante del universo de Mario, junto con un diálogo muy bien localizado y un robusto sistema de combate. Es un vistoso juego perfecto para iniciados en cualquiera de las dos series, que quieran conocer un poco más del reino champiñón a través de textos bien escritos. Eso sí, si puedes pasar primero por Bowser's Inside Story y dejarte sorprender, te lo recomendamos. Su único problema fue que dejó la bandera demasiado alta. En caso de que estés interesado en conocer más de este juego, no olvides pasar por la página web de Gamer Focus, en donde podrás encontrar una reseña escrita muy detallada sobre este juego. Tampoco olvides suscribirte a su canal de YouTube para checar más reseñas como esta. Los enlaces están en la sección de información. No siendo más, nos vemos en el próximo episodio.